Me pedía, sí. La gente normal no me puede explicar por qué voy y me peleo con la mesa. Esta es la voz de quizás uno de los hombres más repudiados de todo el país, el Loco David. En exclusiva, David Sánchez Manrique Pancorbo cuenta por su propia boca su versión sobre el crimen de Walter Oyarce. Yo venía a tratar mi responsabilidad, con las acciones y las consecuencias. Yo, pues, sí, me pedía, sí. La gente normal no me puede explicar por qué voy y me peleo con la mesa. Este audio fue registrado durante su permanencia en el Ministerio Público, versión de inocencia que también repitió en su declaración fiscal. Sin embargo, su propio testimonio lo revela como una persona muy calculadora. Que me levante el carro de la mujer puta, y donde me toca la conversación anticipada y una vez mi sentencia, por estudio. Este hombre de 36 años, que dice tener dos profesiones, administrador y contador, confirmó que pagó 500 soles de alquiler por el palco de la familia Iraoka y que dos días antes llevó 5 botellas de pisco que bebieron durante el partido. En su manifestación escrita, también reveló parte de su conducta enajenada. Dijo, en la gresca usé mi correa de cuero color negro con hebilla de metal, la cual voló con el primer golpe contra la pared. Me tiraron un cooler y yo también lo devolví. Yo avanzaba mientras los hinchas de la Alianza Lima me lanzaban cosas. Afirma, sin embargo, que nunca vio a Walter Oyarce y al irse se enteró de su muerte. Ya en su camioneta, cuenta que se subieron varios barristas a los que pidió calma, diciendo, se ha muerto alguien, cállense la boca o los bajo del carro, ya que querían seguir con la agresión a los aliancistas. No es claro al explicar su viaje a Miami. Me he ido como una persona normal, he dado mi pasaporte, he comprado mi pasaje con mía, cuando he llegado a Miami, le pregunto, señor, ¿qué va a hacer acá? Vengo de vacaciones. ¿Qué va a hacer acá? No, que no, y tal, no, ¿verdad? Ahí me queda uno que me está buscando, que está en Canadá, que tiene un playo. No me va, yo estaba ahí, mire, ¿qué estaba? Además de los barristas ya conocidos, sus declaraciones apuntan a alguien del que no se ha dicho mucho. Gustavo Manrique Aliaga, alias Tavo, un abogado que vive en La Molina y que hasta hoy no ha dado la cara. Afirmó que fue él quien llevó al Cholo Payet y a Richard Valverde Cifuentes, el Negro Ampilio, al palco. Según David Sánchez Manrique, se comunicó desde Estados Unidos con el Cholo Payet, quien culpó del crimen a Ampilio. Eso no lo conozco, en serio. Ni siquiera la gente que en el palco no lo conozco. David Sánchez Manrique explica su aparición en el palco de la víctima por un error en la interpretación de las imágenes. Esta es su versión, acaso demasiado parecida a la de su amigo el Cholo Payet. El Loco David señala que solo quería darle un escarmiento a la barra de la Alianza Lima para que no vuelva a ocupar los palcos de la U.